la Caravana de la Transparencia y la Privacidad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, llegó a Mérida con el objetivo de informar a la ciudadanía sobre la importancia de estos temas. Susana Aguilar Covarrubias, comisionada presidenta de este instituto, informó que Yucatán es el estado número 24 en el que llega esta caravana, la cual permanecerá hasta este sábado. Esta caravana que se lleva a cabo a nivel nacional es coordinado con el Instituto Nacional, que es el INAI de México, y con nosotros como órgano garante de Yucatán, INAI e INAI. El objetivo de esto es pues llevar y transparentar todo el acceso a la información pública. Hay dos vertientes muy importantes, que es accesar a la información pues pública, que se hace a través de este módulo. Aquí pues la ciudadanía puede acudir a hacer esas pues asesorías, solicitudes. El módulo fue instalado en el Parque de San Juan, en el centro de la ciudad, y por las tardes se traslada a la Plaza El Patio. Se hicieron ya creo 53 solicitudes, asesorías se tienen contempladas. El día de mañana se continuará también en este mismo lugar, con el horario también de 9 a 2, y después posteriormente se irán a la Plaza Comercial para finalizar el sábado. Este sábado que se finaliza, y como le vuelvo a repetir, el objetivo primordial es siempre promover esa cultura de la transparencia, que se tenga el acceso a la información. En este módulo, personal del instituto estuvo resolviendo las dudas de los meridianos y entregando información sobre la labor del INAI y los derechos que tienen en materia de acceso a la información y protección de datos personales. Con imágenes de Francisco Baeza, Lilian Hernández, Notivisión.